Esteban Germán, ya ready con los Leones del Escogido en una pretemporada más. Esteban, cuéntanos de esta nueva temporada 2016-2017, un nuevo reto para ustedes. No, fíjate, en primer lugar, la gloria a Dios por la bendición y nada, como te digo, sí, preparándonos ya para comer a la temporada, ya que está a la vuelta de la esquina y viendo que el trabajo se está realizando, hay mucho material, mucho muchacho joven, y yo creo que este año va a ser otro año de mucha experiencia para nosotros. ¿Cómo se prepara un veterano como tú en una temporada donde no estuvo en el béisbol organizado para estar listo a la temporada con todo el talento que hay en la liga? No, fíjate, yo me mantuve trabajando el año entero, gracias a Dios. Cogí unos cuantos tiempos de vacaciones y cosas, pero me mantuve trabajando el año entero y trabajando lo que es físicamente y nada, trabajando y preparándome para este momento. Tú sabes que cuando uno deja un tiempo sin accionar, los preparamientos son más fuertes, uno tiene que prepararse más fuerte que los tiempos anteriores. Yo creo que esa ha sido la clave y yo me he tomado el reto. Se resolvió el impasse que hubo, un asunto ahí de unas negociaciones internas, vamos así, se filtró algo sobre algunos jugadores veteranos. ¿Tú puedes hablarnos de ese proceso, si te afectó, si te sentiste mal, si te sentiste bien? ¿Qué te digo? Fue algo que se infiltró. Yo me enteré la noche anterior de cosas, pero ¿qué te digo? Fue algo que una vez se pudo solucionar. Gracias a Dios, Moisés se comunicó conmigo en la mañana, me explicó cuáles eran los motivos, las razones y nada, y aceptamos el reto y estamos aquí. Eso es lo importante, que tú como veterano al fin, que siempre estás dispuesto a aportar a la causa del equipo que siempre simpatizaste, y ya esta es la segunda temporada con los campeones nacionales, se deja todo eso atrás y ya listo entonces para empezar una nueva etapa. Sí, eso fue borrón y cuenta nueva. Eso no, incluso ni lo discutimos, ni hablamos nada, eso fue en dos palabras y nada, y vamos por encima, eso se quedó ahí. Entonces el nuevo reto es ser campeones. O defender la corona a palo y leña, como sea. Gracias al veterano Esteban Germán por compartir con nosotros. Gracias a ti.